Bienvenidos a Las Breves de la Zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó sobre la detención de Carlos N., apodado el M., un presunto objetivo criminal prioritario por ser considerado generador de violencia en el Estado. El fiscal general Carlos Amarripa Aguirre informó en una rueda de prensa sobre la detención del presunto criminal, también conocido como el Chompiras o el Ruco, y de 20 personas más en operativos realizados en distintas ciudades. Sobre la detención del M1, originario de la Ciudad de México, dijo que fue ubicado en Celaya y se le atribuyen al menos medio centenar de homicidios. Ya se encuentra actualmente a disposición de autoridades federales y locales. Dijo que este dato se recolectó de cartulinas de diversos eventos en los que se ha aludido a su nombre, también de nombre Carlos N., apodado El Avión. Los delincuentes estarían vinculados al triple feminicidio de mujeres en Celaya. Samarripa detalló que al momento de su detención se le aseguraron armas de fuego, cargadores y vehículos de motor relacionados con diversos eventos delictivos. El funcionario también habló sobre intervenciones separadas realizadas en los municipios de Pueblo Nuevo, a Paseo del Grande y a Acámbaro, este último lugar donde se detuvo al director de Seguridad Pública Juan Antonio N., de 38 años. Señaló que junto a él se detuvo a Macario N., de 36, Marco Antonio N., de 30 años y a Dulce Areli, de 22. Supuestamente, el grupo realizaba actividades ilícitas en el municipio, pues se les aseguró material bélico y táctico. Este próximo fin de semana llegarían a Guanajuato 300.000 dosis para vacunar a los jóvenes de 18 a 29 años del municipio de León. Así lo informó Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, que expuso que muy posiblemente se trate de la vacuna Sputnik. En próximos días estará por definirse los puestos de vacunación para el municipio de León, que alberga a más de 300.000 jóvenes de acuerdo al último censo del INEGI. El secretario de Salud reiteró a la población que la vacuna, sin importar la marca, disminuye un estado grave o el riesgo de morir. Aunque en las últimas horas en el estado se siguen confirmando nuevos pacientes con COVID-19, las personas que se reportan como recuperadas también van en incremento. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, hasta ahora en 19 meses de contingencia sanitaria, se reportan un total de 164.502 personas que lograron recuperarse. Por otro lado, se confirman 531 casos más positivos al virus, mismos que se concentran en el corredor industrial. León confirmó 175 pacientes, seguido de Celaya con 50 e Irapuato con 38. Otros municipios como Guanajuato Capital confirmaron 18 pacientes, Manuel Doblado 21 y San Francisco del Rincón 16. Ante estos nuevos casos, en el acumulado suman un total de 181.452, de los cuales actualmente 4.284 se mantienen activos. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.